Bueno, el hospital modular lo que va a suceder es que va a contener pura y exclusivamente los pacientes que tengan el COVID-19. Por lo tanto, las instalaciones del EVA Perón van a ser algo separado para no mezclar, digamos, las patologías, ¿no? Lo que se pueda dar en una atención general o lo que se pueda dar con el virus. El hospital, como charlaba un poco antes, tiene una cierta capacidad de camas que están divididas en terapia intensiva, que es de alta complejidad, como terapias intermedias para casos que no necesiten, como hoy, por ejemplo, se habla mucho del tema del respirador, ¿no? La idea es que el hospital quede para la ciudad, es algo que ya está prácticamente cerrado, porque como pueden ver, tienen obras de plateas y de distinta índole, lo que hace que el hospital va a quedar fijo para la ciudad de Granero Baigorria, que realmente para nosotros es una alegría, porque estamos a las espaldas de un mastodonte de la salud que estuvo abandonado mucho tiempo y que realmente hoy atiende la complejidad más importante de toda la zona norte del Gran Rosario, y realmente es una alegría para nosotros poder contar con más oferta en lo que es la salud pública. Realmente es un lugar estratégico, Melina, ¿por qué? Porque aparte de tener las escuelas, cómo confluye todo en la punta del cordón industrial que da con Rosario. Y aparte de esto, tiene la cocina centralizada, tiene hogar de menores. Este predio realmente, como estuvo diagramado en su originalidad, era una maravilla para la atención pública en todos sus estratos, desde la educación, la salud, la contención de todos los estratos. Realmente una maravilla. Y hoy es una alegría para nosotros que se esté volviendo a revitalizar ese legado, ¿no? Acá hay una clara bajada de línea de lo que es la nación, la provincia y el municipio, a volver a fortalecer todos estos lugares de atención pública y volver a darle al Estado el rol que tiene que tener el Estado, que es cuidar a los ciudadanos de todos los niveles económicos y de todos los niveles sociales. Así que realmente a nosotros como argentinos nos pone muy contentos esta bajada de línea, ¿no? Y también cabe remarcar el esfuerzo que hacen todos los trabajadores, porque estamos en una situación donde se les solicita a la gente que se cuide, que esté en la casa, pero sin embargo hay muchas personas que para que ellos puedan estar en la casa tienen que estar acá en la trinchera poniendo lo mejor de sí. Y eso, el agradecimiento a los trabajadores que hoy vemos que están acá poniendo todo de ello, básicamente.